Eh, buenas tardes para Latinoamérica. Eh, quería informaros de que estamos aquí en una mesa redonda que eh, hemos organizado desde el nodo 1, que se llama Innovación Docente y Transferencia del Conocimiento. Eh, este nodo... Mmm, pues como su nombre indica, lo que hemos cogido ha sido todas las áreas temáticas de, de investigación que tenemos y queremos que, que nos mandéis todas esas innovaciones docentes o transferencias de, del conocimiento que hacéis en casa, en clase o que hacéis con... con con empresas o con la ciudadanía y en este caso eh, hemos preparado una mesa redonda en la que vamos a tratar eh, un tema que a mí me parece muy interesante porque si hay un estamento dentro de la universidad que es para mí el centro neurálgico de lo que es la, la universidad es la biblioteca la biblioteca es como la madre de la sabiduría no en cada una de, de las universidades y por eso hemos preparado una mesa que se llama la Biblioteca Universitaria como promotora de proyectos de innovación y de transferencia del conocimiento. Es decir, se ha quedado ya atrás esa imagen de biblioteca obsoleta en la que solamente se iba a sacar libros, dejar libros o a estudiar en silencio. Y ahora queremos, o por lo menos el concepto que yo tengo de biblioteca, ahora veremos qué dicen los expertos, eh, es que la biblioteca tiene que ser un lugar mucho más dinámico, que tenga acogida para muchas más eh, acciones y no solo pues eso, el préstamo de libros o eh, el estudio en, en sus dependencias. Para ello contamos con una de las universidades, una de las bibliotecas universitarias que... De lo que yo conozco, más actividades, más acciones de innovación docente y de transferencia del conocimiento eh, hay en España. Eh, para ello, tenemos aquí, bueno, pues ya veis en la imagen, en el plantel de estrellas, de expertos que, que tenemos, tenemos a eh, bibliotecarios de la Universidad Rey Juan Carlos. Eh, bienvenidos a todos. Tenemos a Madalena Nebot, que es la directora general de todas las bibliotecas, o sea. La madre superiora del cortijo. Del <laughs> eh, y luego tenemos una representación de casi todos los campus. Por una parte, tenemos a Fernando Silva, que trabaja en servicios centrales de biblioteca. Tenemos a Carmen Soler, eh, que trabaja en el campus de Fue Labrada. Tenemos a Cristina Rincón, que trabaja en el campus de Móstoles. Y tenemos a María Dolores López, que trabaja en el campus de Madrid. Aún así, hay más. Tenemos más bibliotecas, pero entonces a lo mejor se nos íbamos, nos íbamos de tiempo. Así que sin más, vamos a empezar ya esta mesa redonda. Os ya sabéis, os voy a ir haciendo preguntas, vosotros contestar como, como consideréis, o podéis pisar, no pasa nada, es mesa redonda, y, eh, y bueno. Yo voy lanzando y me veis contando vuestras proyectos y, y propuestas, vuestras acciones que ya habéis hecho y las que vais a hacer en el futuro. Pero antes de empezar, sí que me gustaría preguntarle a la señora directora, a Madalena, ¿cuál es el concepto de biblioteca universitaria hoy en día? Porque una cosa es el que he dicho yo, pero ¿realmente voy bien o, o no es por ahí? Eh, gracias Belén por tu presentación. Y gracias por la oportunidad que nos, que nos das de participar en este congreso. Más bien, más bien. Pero eh, si me preguntas el concepto de biblioteca universitaria hoy, ya desde que me lo has preguntado hasta ahora mismo ya, ya ha cambiado el concepto. Es decir, eh, estamos evolucionando con la sociedad a un, a un ritmo exacerbado. Por supuesto que ya no es un espacio cerrado ni unos estanterías, libros físicos o anaqueles, como algún profesor nos dijo, que no encontraba sus libros en los anaqueles de la biblioteca, sino casi todas las bibliotecas universitarias ya están eh, siguiendo un modelo híbrido. Quiere decir, la, la biblioteca tradicional con su fondo físico y sus espacios y, 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 y espacios de estudio individual que también existen, con la eh, biblioteca electrónica y de acceso universal. Eh, también dependiendo de los recursos que se contratan, etc. La Biblioteca hoy es un espacio eh, de, encuentro, de encuentro entre de, de diferentes esta, eh, 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 profesores, alumnos, personal de administración y servicios, y también encuentro con la ciudadanía, con la sociedad que, de, que nos rodea en cada campus. Es un espacio de encuentro en el que eh, los que eh, están. Pueden conseguir información de todo tipo, dialogar, discutir, producir eh, conocimiento. Es un, un espacio eh, en el que se produce también co conocimiento y en el que eh, la ciencia abierta tiene un lugar y la ciencia ciudadana tiene un lugar importante hoy en día. pues para hacer todo esto, eh, entiendo que la Biblioteca de la Rey Juan Carlos sois muchísimos trabajando. Es pues que es una plantilla enorme o cómo es ¿cómo no. está distribuida la, la biblioteca en la Rey Juan Carlos? En la universidad, porque es una universidad, para aquellos que no la conozcan, eh, que tiene diferentes, está distribuida en diferentes eh, municipios o, o barrios de Madrid y, y cuenta con unas infra infraestructuras completamente diferentes. Entiendo que vosotros ¡buah! sois un equipazo enorme. Somos un equipazo. Muy pequeño, pero somos equipazo porque todos tenemos mucha ilusión, somos muy buenos profesionales y empujamos todo lo que podemos eh, en cuanto a, a ratio eh, alumno-personal, eh, colección-personal, etcétera. Eh, bueno, todos los bibliotecarios de todo el mundo os dirían que nos falta, nos faltan manos. Eh, somos cinco bibliotecas, cada una en un campus y en un, en un pueblo de Madrid o en un barrio de Madrid. Hay una en Aranjuez, otra en Móstoles, otra en Alcorcón, otra en Micálvaro y, y otra en Fuenlabrada. Y luego los servicios centrales que estamos en pleno centro de Madrid. Eh, las, los edificios y las instalaciones son magníficas. Eh, los recursos electrónicos con los que contamos son magníficos. Y tanto físicos como electrónicos. Y el personal es, está muy motivado. Eh, eh, lo que estamos haciendo ahora mismo es salir de, nuestro, de nuestra zona de confort como quien dice bueno lo llevamos haciendo eh, desde hace eh, bastante tiempo ya vamos a, al encuentro del usuario tanto a través de las redes sociales y la difusión que podemos darle a nuestro a lo que estamos haciendo en la biblioteca como incluso físicamente nos vamos a las clases damos formación salimos de, nuestro, de nuestras paredes como quien y saliendo de esas paredes, voy a ir más lejos. ¿La ciudadanía puede utilizar estas instalaciones o acudir a estas acciones que hacéis, que nos vais a presentar en esta charla? ¿O, o es solo para la comunidad universitaria? Principalmente es para la comunidad universitaria y de hecho tenemos recursos contratados que solo son en exclusiva para la comunidad universitaria, pero como comprobaréis por, la, por lo que os van a contar mis compañeros, eh, estamos haciendo varias actividades eh, que engloban lo que se llama ahora mismo la. La ciencia ciudadana, que está dentro de la, ciencia, de la ciencia abierta. La ciencia abierta es acceso, publicación y ciencia ciudadana. Son como tres patas principales de la ciencia abierta en la que estamos ahora inmersos todas las bibliotecas universitarias eh, en el mundo. Ah, ese tema me interesa. ¿Podemos profundizar más en ese concepto de ciencia abierta? Yo creo que Fernando es especialista en el tema. Fernando, cuéntanos. Sí, bueno, muchas gracias, Belén. Pues nada, pues como concepto, eh, la ciencia abierta eh, al final lo que es es un movimiento, eh, un movimiento mundial que surgió de la comunidad eh, científica, que lo que aboga es por una, tener una mayor accesibilidad, colaboración, eficiencia, transparencia en la investigación. Eh, todo ello para que, la, para que la información científica sea eh, más democrática y se vincule a las necesidades de la, de la sociedad. Esa es una definición así un poco de lo que es la ciencia abierta. Que en verdad todo este movimiento empezó con, con otro término, ¿no? que era el de acceso abierto, que es el acceso libre y gratuito a las eh, publicaciones finales de los procesos de investigación. Y bueno, esto como estos, esto, este movimiento del acceso abierto comenzó hace dos décadas ya, ya por el 2002. Eh, con diferentes declaraciones a nivel internacional que, que se han dado, como son la de Budapest en el año 2002 y la de Berlín y la de Betseda en el, en el año 2003. Y bueno, eh, al final la ciencia abierta lo que hace es englobar más, no, no únicamente que las eh, publicaciones finales estén en acceso abierto, sino también eh, que estén en acceso abierto los datos de investigación, que es con lo que se comienza una, a realizar una investigación ¿no? con esos datos. Y entonces, eh, por lo que veo, también tenéis, eh, por lo que he estado cotilleando, eh, tenéis la BURG Digital, eh, que uh -huh. es un repositorio institucional de publicaciones en abierto. O sea, ¿eso lo podría sí. utilizar cualquier persona? ¿Eso qué es? Eh, bueno, la BURG Digital es nuestro repositorio, nuestro repositorio institucional en el... En el, en, el, en el año 2006 la, eh, la universidad de juan carlos se adhiere a los, a los diferentes manifiestos que hay por la ciencia por el acceso abierto en aquel entonces y creamos nuestro eh, nuestro pequeño repositorio de publicaciones que se denomina como bien has dicho eh, bur digital eh, la BUR Digital es un, es un repositorio para que la gente los investigadores de nuestra casa puedan colgar ahí las publicaciones eh, finales. Te comento un poco, la forma de publicar en abierto son, hay, hay diferentes vías, ¿vale? Una de ellas es la vía verde, que es la publicación en repositorios institucionales, es una publicación que suele tener algún tipo de embargo porque las revistas para poder permitir este, este depósito de la publicación que haya sido publicada previamente en una revista te exige un embargo, es decir que tú lo tienes ahí puesto pero no se pone en acceso abierto hasta que pase un tiempo que te indique la editorial. Eh, luego está la vía dorada, que la vía dorada es la publicación en revistas de acceso abierto, pero previo al pago de un, de un término que se denomina APC, Article Processing Charge, es decir, la editorial te permite publicar un artículo en una revista de acceso abierto, pero previo a un pago. Y normalmente este pago se hacía a cargo de los, de los grupos de investigación. Del dinero que le daban para la investigación, una parte se destinaba a la publicación en acceso abierto. Y luego está el, eh, la vía híbrida. La vía híbrida lo que combinan es, el, por un lado, el acceso cerrado, es decir, son revistas en las que hay eh, artículos que únicamente se pueden consultar por suscripción y hay otros que son en acceso abierto, también previo pago. Aquí, como veis, se paga siempre de una PC. Eh, eh, desde hace un tiempo ese APC que luego te contaré, pues corre a cargo de los presupuestos de, de la biblioteca. Ah, qué bien. Sí, porque quería ese concepto de, de APC, creo que no lo tienen todas las revistas, ¿no? Y, uh -huh. y creo que es que vosotros tenéis como unos acuerdos o algo así. ¿Me, me explicas un las eso es. licencias, esos acuerdos transformativos que, que tenéis? Uh -huh. Eso es, sí. Pues eh, a ver, te comento un poco, ¿no? El proceso de una investigación es eso, hay un grupo de investigación que va a hacer una investigación. Eh, para ello generar una serie de datos y, y al, final, al final el, el resultado final de, ese, de esa investigación es una publicación una publicación que va a una revista eh, todo este movimiento de la ciencia abierta por, por hablar un poquito de ello no eh, lo que se dio cuenta es que eh, las instituciones pagaban además con dinero público por realizar esas investigaciones y luego por el acceso a esas revistas en las que acababan esas publicaciones finales eh, la ciencia abierta lo que intenta es que el acceso a esas publicaciones eh, sea eh, gratuito. Eh, para ello lo que se ha hecho de momento es eh, eh, los APCs, eh, se llaman acuerdos transformativos porque lo que se supone que va a pasar es una transformación de esas revistas de tener que pagar un APC por publicar a que finalmente eh, con esta transformación acaben siendo de acceso abierto. Bueno, estamos ahí en una en una lucha, entre comillas, con las editoriales, porque, bueno, también es su, su, su negocio y, y, bueno, y de momento viven así, nos han permitido esto de los APCs. Eh, los acuerdos transformativos, que son? Pues son acuerdos en los, a los que ha llegado la CRUE, la CRUE CSIC, eh, es una combinación de, de, de la CRUE con el CSIC, con eh, algunas editoriales para que ese APC, en vez de eh, correr a cargo de, de los presupuestos del grupo de investigación, eh, lo asuma eh, la biblioteca. Eh, 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 son cuatro editoriales con las que de momento hemos firmado acuerdos formativos, son ACS, El Sevier, Springer y Wiley, y ellos eh, tienen un listado de que le han dado a llamar revistas, eleg revistas elegibles, que suelen ser estas revistas híbridas que te comentaba, y si eh, un investigador va a publicar su resultado final eh, en, en un artículo que va a alguna de esas revistas, la editorial ya se pone en contacto con nosotros para que aprobemos ese APC. Es de decir, que los APC son limitados tenemos un número de APCs eh, por año y, y, y bueno pues eso es una es, un, es una ayuda no que damos a los a los investigadores de la casa para que puedan publicar y que no y que no destinen parte de ese dinero de la investigación a la publicación final totalmente además es que los APCs no suelen ser muy baratos en algunas no. <laughs> en algunas áreas. No, de hecho son eh. bastante caros. Y lo de las licencias que me preguntabas, bueno, eh, las licencias, como sabéis, la, eh, la, propiedad, la ley de propiedad intelectual en, en España se dividen en dos los derechos, ¿no? Por están los derechos morales, que son intransferibles y siempre pertenecen al autor de la obra, y luego, por otro lado, los derechos de explotación. Eh, hasta, hasta ahora lo que se hacía es que cuando tú cedías eh, un, un artículo a una revista, le cedías eh, los, con ello lo, los derechos de explotación, ¿no? para que la revista comercializara con el artículo y tal. Eh, de un tiempo a esta parte, englobado en todo esto de que estamos hablando de la ciencia abierta, han surgido eh, unas licencias en, dentro de, de la web, ¿no? dentro de Internet, que se llaman eh, licencias Creative Commons, que tienen eh, amparo legal. Y que son eh, precisamente para eso, para, para, poder, eh, para poder publicar en abierto y añadir esa licencia, ¿no? Que, que como digo, tiene un marco jurídico, tiene un marco legal y es totalmente válido, válido hacerlo. Es muy si interesante permitís, lo que sí. no solo a, tenemos en el repositorio las publicaciones, eh, sino también hay un repositorio de datos de, ah, de sí. investigaciones, que me parece interesante eh, recalcar. Sí. Sí, porque es una cosa novedosa que la gente todavía es verdad que los investigadores eh, desconocen un poco, como decía antes, la ciencia abierta no engloba solamente al acceso libre y gratuito de, las, de los artículos, sino también al el acceso a los datos. Y la universidad desde hace unos años, no muchos, eh, tenemos dentro del consorcio madroño nuestro propio eh, repositorio de datos. Es un, Igual que en el repositorio institucional, el archivo es un autoarchivo, es decir, el investigador puede allí subir sus. Sus, sus artículos. El archivo de datos es un archivo delegado. No es un autoarchivo, sino un archivo delegado. Enviando un correo electrónico en el que se envían esos datos junto con un documento que se llama Redmi.txt, que al final es un es una declaración de la vida de los datos. Es una cosa un poco. Difícil de realizar por parte de los investigadores. Con Sergio Madroño hemos, hemos simplificado bastante bastante la realización de estos redmi.txt a través de preguntas. Pues Le preguntamos quiénes son los creadores, cuándo se consideran esos datos, la geolocalización, si la tiene de esos datos. Entonces ellos van contestando. Y, y con eso lo, lo estamos publicando en, en nuestro repositorio de datos. Quiere decir que es importante porque las agencias financiadoras, sobre todo las europeas, de momento no obligan, pero sí recomiendan la publicación de datos en abierto. Y en la próxima probablemente obligarán también a tenerlos depositados en abierto. Sí, yo creo que es como debía ser, ¿no? Por, bueno, sí. Me llama mucho la atención siempre lo de las, los APCs, por eso, porque trabajas, investigas y encima pagas por publicar. Sí. Es como el mundo al revés, ¿no? Claro, antes, antes eh, pagamos eh, el acceso a las publicaciones de nuestros investigadores solo para consultar y ahora lo que nos hacen es eh, pagáis por acceso y por publicación. Sí, claro, la es, cosa es para La diferencia, pero pagamos mucho y nos vamos pagando mucho. <laughs> Madalena has hablado antes también de un concepto que me ha llamado la atención y quería a ver si tú o alguien del equipo nos podéis comentar, ¿qué es eso del concepto de ciencia ciudadana? Bueno, pues es otra pata de la ciencia abierta es decir, acceso, publicación en acceso abierto, publicación en abierto y luego eh, en la ciencia ciudadana eh, hay, mucho, hay muchos proyectos en, en las bibliotecas públicas o en Media Lab, Prado, eh, laboratorios ciudadanos, pero en la universidad es eh, como más difícil, porque eh, las bibliotecas universitarias hasta hace muy poco se debían principalmente a sus usuarios, ¿no? A sus investigadores y a sus alumnos. Y ahora mismo se están abriendo para qué, para que el entorno de cada eh, campus universitario acceda a, a nuestras bibliotecas eh, y, y utilice y comparta sus conocimientos su, su ciencia ciudadana una ciencia no reglada un conocimiento no reglado ni, ni encasillada en casilla en ningún grado eh, yo creo que Carmen nos puede explicar mejor porque pues bueno ha hecho el blog de la primera edición de laboratorios ciudadanos que organizamos desde la biblioteca y nos puede explicar mmm, mejor que yo la, la participación que, que ha tenido esta primera edición. Buenos días, Belén, buenos días, Hola. compañeros. Eh, a ver, ciencia ciudadana, pues mira, te cuento, Belén, es la investigación científica que no solamente involucra a los profesionales de la universidad, sino también a otros colectivos de la comunidad. ¿Para qué? Para crear nuevo conocimiento. Pero como estamos hablando, salir del campus, ya no tenemos barreras, vamos a involucrar a nuestra comunidad. Entonces, un proyecto piloto que, que desarrollamos la, hace un par de años surgió eh, a raíz de un proyecto desarrollado por el Ayuntamiento de Madrid, por la Prado y por el Ministerio de Cultura, que son los laboratorios ciudadanos. Como dice Magdalena, aunque muchas bibliotecas públicas han colaborado en este tipo de proyectos, no era común que una biblioteca universitaria participase, porque nos debemos, somos bibliotecas académicas y nos debemos a nuestros usuarios principalmente. Pero, como tú también has comentado, estamos en un momento de cambio en el que tenemos que salir ¿no? de, nuestro, de nuestra zona de confort. ¿verdad? Entonces, los Laboratorios Ciudadanos de la URJC fue un proyecto piloto que fue impulsado por diferentes agentes, por profesores, por bibliotecarios, en diferentes campus de la universidad. Y se trataba de convertir a la biblioteca pues, en, un, en una incubadora de proyectos. ¿no? Vamos a demostrar. Que podemos ser mucho más. Ya no estamos anclados en esa visión del pasado, ¿no? Entonces, hemos tenido unas experiencias <coughs> increíbles, hemos tocado un montón de ramas de conocimiento. Mira, por ponerte un ejemplo, hubo proyectos de reciclaje a nivel local, donde los usuarios aprendieron a reciclar plástico, aceite, materia orgánica. En el territorio de la salud también se han creado laboratorios que buscaban. Eh, eh, generar un espacio de diálogo, por ejemplo, para los enfermos de la salud mental y el estigma que los, que los rodea, e incluso llegaron a involucrar a los más pequeños de la comunidad, porque tuvimos aquí un laboratorio en Fuenlabrada, dirigido por el profesor Félix Labrador, que habló con alumnos de los colegios de Fuenlabrada para intentar mejorar su barrio a partir de la mirada infantil. ¿No? Las ciencias puras a través de un, de un laboratorio que realizaba rutas matemáticas por Vicálvaro. ¿no? Al final me parece que hemos sacado las, el, el conocimiento más puro, más básico que se puede dar en la universidad, lo hemos acercado al nivel de, del ciudadano. Y la verdad es que tuvimos una, una acogida francamente buena. Sí, algo de esto me suena verdad es sí. <laughs> porque al, algunos de esos eh, pues, pues lo llevaba, lo llevaba a mi equipo y entonces sí que aquí meto el KitKat eh, contando un poco lo que, lo que hicimos desde la parte de comunicación nosotros hicimos con el Colegio Trabenco un, un, una guía una guía de uso de las tic pero no lo hicimos nosotros nosotros simplemente fuimos la herramienta toda la, la guía la hicieron los los alumnos del colegio y, y salieron un, salió un decálogo de cómo utilizar las TIC, que fue muy, muy interesante y que eh, es una guía que ahora se está repartiendo por diferentes colegios, está teniendo mucha, mucho, mucho movimiento. Eh, por otro lado, eh, también trabajamos eh, eh, en un laboratorio de selfies. Eh, si, enseñamos eh, qué dice un selfie de ti, porque muchas veces nos tiramos selfies y eso lo hemos hecho con niños, con jóvenes y... En todos estos laboratorios hemos contado con nuestros alumnos que también han ido a, a dar charlas o, o, o a explicar y, y hemos descubierto cosas muy interesantes en el tema del selfie de la gente por lo menos a los que les hemos dado el curso sí que ahora están controlando hey, a ver cómo voy a tirarme el selfie la próxima vez y eh, se ve que, que están teniendo muy buena acogida porque nos están llamando desde otros colegios para ir a explicar la guía de tic para ir a explicar los selfies el grupo de diseño explicó cómo se hace un diseño eh, eh, camisetas que hicieron camisetas eh, para, para vender bueno pues fueron profesores y alumnos de diseño a explicar sobre el tema y también llamó mucho la atención y, y luego en Vicálvaro en el campus de Vicálvaro creo que se hizo también una sí. muy interesante un laboratorio sí. muy potente muy contáis, una apuesta chicas sí una apuesta en práctica totalmente de un laboratorio ciudadano la propuesta vino como estáis comentando por parte de la dirección de la biblioteca universitaria. Eh, yo por entonces estaba trabajando conjuntamente con María Dolores en el campus de Madrid. Estábamos acostumbradas a las actividades culturales y demás, pero claro, siempre dentro de lo que es la biblioteca dentro de la universidad. Y nos pareció como una iniciativa muy interesante el poder acercar la universidad al barrio y viceversa, el poder proporcionar a esta ciudadanía los espacios con los que cuenta la, la universidad para tratar actividades conjuntas, eh, relacionarnos, eh, expresar todo con espíritu crítico y, con, y dialogante. Entonces, bueno nos decidimos y, y deci dijimos que sí que sí al laboratorio que hacíamos un, labo un laboratorio ciudadano a ver un, un problema era que evidentemente todo esto nos sonaba totalmente nuevo eh, tuvimos que a finales del 2020 que es cuando se propone esta iniciativa pues tuvimos que formar parte de varios días de formación con técnicos del ministerio y de media Lab Prado, que nos pusieron un poco en, en, en camino de lo que consistía en qué consiste un laboratorio no entonces, ya una vez un poco formados, aprovechando, de, te, nos teníamos, o sea, el problema era buscar un tema, qué tema podíamos elegir, ¿no? Y entonces, indagando así un poco, eh, Vicálvaro es un distrito de Madrid que está muy implicado en sus tradiciones, en su historia, y precisamente se celebraba el 70 aniversario, justo cuando había que hacer los, la, poner en marcha el Laboratorio Ciudadano, ¿no?, Justo se celebraba el 70 aniversario del paso de Vicálvaro como pueblo a distrito de, de Madrid. Entonces elegimos ese tema, pues fundamental. Y además con eso también cumplíamos uno de, porque los laboratorios ciudadanos, aparte del tema que eligiéramos, tenían que estar, teníamos que elegir que estuvieran dentro de algunos de los objetivos ODS de desarrollo sostenible. Y entonces eh, con esta conmemoración del 70 aniversario entrábamos un poco también cumpliendo el, el objetivo de memoria histórica. Y eso fue un poco, pues ya nos pusimos en contacto con todas las asociaciones que están muy implicadas: la asociación Vicus Albus, con el ayuntamiento, diversas organizaciones de mujeres, de igualdad y demás, y pusimos en práctica el el laboratorio que fue se desarrolló a lo largo de la primera quincena me parece de noviembre fue no María Dolores hace más o menos un año, hace un año justo la semana del 16 de noviembre eh, fue la que ocurrió es verdad para El 16 de noviembre lo pusimos en práctica y la verdad que con unos resultados muy muy gratos entonces a lo mejor María Dolores ahora puede así comentar un poco en qué sí. en qué consistió además con quién tratamos Sí, pues bueno, como todo lo que es la primera vez que haces, estábamos Cristina y yo con muchas ganas, pero un poco diciendo por dónde empezamos y tiramos de lo más cercano, como se suele hacer, y en este caso, como en tantas otras facetas de una biblioteca, pues la colaboración es fundamental y de profesores bibliotecarios, eh, total, es necesaria. Entonces nosotras fuimos hablando con algunos profesores, los que conocíamos más, simplemente porque vengan más a la biblioteca o porque pidan más formación eh, para sus alumnos de recursos de la biblioteca, bueno, pues aquellos que, que son conocidos en la biblioteca por su interés por ella. Entonces, eh, la verdad que respondieron perfectamente, o sea, quitando alguno que tuviera alguna cosa concreta la semana que se iban a celebrar, eh, nos dieron todo su apoyo, nos dieron ideas, eh, con otros había en algún momento como que contrariarlos, porque ellos lo entendían todo más como, eh, vale, pero hay que darles créditos a los alumnos y entendíamos que el Laboratorio Ciudadano no era algo para dar créditos, sino tenía otra filosofía que es la que había que cumplir. Y bueno, pues eh, manos a la obra, empezamos a hacerlo, hicimos una semana entera de actividades eh, con el propósito total que eh, la gente de Vicálvaro, el pueblo de Vicálvaro, el distrito ahora... Conocieran la universidad, porque cuando empezamos a hablar con ellos, o sea, por un lado contactamos con profesores y por otro la empezamos a ir, pues eso, a la asociación que ha dicho Cristina, Vicus Albus, al museo, eh, a la Junta de Distrito, hablamos con los de igualdad de allí, hablamos con asociaciones de mujeres, con enredadas, con, o sea, con, con, con un poco lo que era. Hubo un momento que tuvimos que parar, ¿eh? porque luego decíamos, ay, pues no sé", Pero ya no teníamos espacio para hacer más, más planes. Y, y entonces fue eso: o sea, decir, eh, los del barrio se quejan de que la universidad no les ha dado tanto, que la gente viene aquí, se mete a estudiar, acaban las clases, cogen el metro o el que venga tal, y no le dan esa vida al, metro, al, al barrio que ellos desearían. Entonces, bueno, por un lado era eso, que ellos conocieran la uni y por otro lado que la uni conociera el barrio. Entonces, en esa dicotomía de barrio, uni, unibarrio, lo organizamos todo. Unas de las actividades se hacían en la universidad, en la biblioteca y venían de fuera una mesa redonda que nos reunimos todos, que estuvo muy bien. Entonces ahí en esa mesa redonda, conexiones con Vic Álvaro, pues había desde gente del vivero de empresas hasta el director del museo, había gente, los, pues eso, la psicóloga del Centro de Igualdad, había... Muchos aspectos y profesores de aquí que podían ser desde temas históricos como la bicalvarada a otros temas mucho más prácticos de eh, pues una profesora pues los 26 años que llevaba tal, pues como había visto cambiar el barrio y cómo había visto obtenerlo. Entonces, por un lado, aparte de esas actividades, pues se hicieron muchas otras en, en las ¿Cómo estamos de contentas Cristina y yo? Pues bueno, aprendimos mucho, en general estamos satisfechas, pero supimos un poco lo que nos pasó. O sea, realmente estamos más satisfechas de lo que el barrio nos aportó a la universidad, lo Totalmente. que vinieron, lo contentos que estaban el poder hacer una, eh, organizar algo en el salón de actos donde ellos intervinieran, donde ellos tal. Ellos vivieron la universidad con mucha ilusión. Y cuando la comunidad universitaria tenía que salir al barrio, pues ahí dependió de que nos apoyaran pues los profesores. Claro, pues los más. profesores que habían cogido a sus alumnos, ¿verdad, Cris? Y sí. habían dicho, venga, sí, eh, vamos eh, tal día, tal hora, vamos a hacer una visita guiada al museo. Eh, entonces era una actividad sí. genial eh, cuando a lo mejor no estaba no teníamos tanto apoyo y organizábamos nosotros pues ahora vamos a las recorridos que se está realizando en la junta de distrito o a un recorrido okay. guiado verdad sí, eh, muy okay. curioso vinieron bibliotecarios vino gente también vino un poquito pero podría haber sido más masivo entonces pues eso, eso ha sido un poco o sea fue una semana de actividades que creo que sí creó unos lazos uh -huh. de unión Sí. Eh, que en ese aspecto, eh, si sí pensamos siempre que hubiera una continuidad, ¿verdad Cristina? Entonces... Sí, desde luego. De, uh -huh. O sea, pensamos que la continuidad sí que puede estar, ya sobre todo teniendo un bagaje de lo aprendido anteriormente, claro, porque de todo se aprende, ¿no? De los errores, donde se puede incidir más, eh, si se puede hacer un poco más, por ejemplo, ahora que se llama marketing bibliotecario, yo qué sé, un poco para, para atraer a la gente a, estas, a este tipo de actividades. Depende de lo que se nos proponga, yo creo que sí. Eso sí, también un poco más de compromiso por parte también del personal bibliotecario, ¿no? O sea, eh, involucrar más al personal en este tipo de actividades que sí que resultan muy satisfactorias porque no solamente es venir a trabajar y, y dar la información a alumnos y personal investigador, sino que es una universidad pública y tiene que revertir en la sociedad, que eso nos va a enriquecer a la larga. Sí, yo creo que, además, que estamos intentando también... romper, ¿no? Estamos claro. intentando romper sí. completamente una tradición de ciclos. Exactamente. ha cortado? Dime. No, que esto también forma parte de nuestro trabajo y es lo que venía a incidir en lo que estaba diciendo Belén. Eh, hay que romper inercias sí. ¿sí? de muchos años. Sí. Eh, en cuanto a continuidad, eh, encantada. Sí, Lo total. que pasa es que fíjate, yo somos... la, una de las mayores satisfacciones que he tenido es ver que hay algún profesor al que nosotros le, le hicimos participar, le, sí. le dijimos quieres participar y ahora siguen eh, en relación con estas organizaciones y se reúnen eh, prácticamente todas las semanas. ¿Mm? Entonces. Eh, no, quería decir que, bueno, que aparte de estos laboratorios ciudadanos, eh, en cuanto a la difusión de, de nuestras publicaciones y de investigaciones de nuestro personal, eh, Carmen Carmen nos puede explicar, ¿no?, El, otra actividad que tenemos de, del rincón del autor, ¿verdad, Carmen? Sí, ahora oriremos a él, un momentito. <laughs> que al final… Es que que Está muy calladita porque además está mala la pobre. Sí, la Ay. pobre <laughs> anda constipada. <laughs> Se la nota en la cara. No, eh, no te preocupes. Ahora, ahora ahí vamos a entrar en ello. Te voy eh, a dormir, Belén. No te preocupes, ya la despierto yo, <laughs> no te preocupes. Eh, entonces yo creo que lo de los laboratorios, aunque la universidad, los alumnos, pero yo creo que a lo mejor nos ha faltado un poco de punch, eh, a lo mejor más de difusión o, o, o que era una cosa lo de los laboratorios que nosotros casi no lo entendíamos cuando empezamos a hacerlo bueno Porque es que la terminología nos traía locas a María Dolores y a mí verdad María Dolores o sea, un promotor, la terminología no sé qué. laboratorio agente eh, sí. bueno es que yo qué sé cantidad era, de eh, términos que nos parecen... y esto de qué está de qué se trata mediadores no como mediadores, mediadores. Eh, sí. Sí. Eh, por eso pero yo difusión. creo que ahora hemos hecho un blog eh, que claro. está colgado en la página web nos cuesta mucho como biblioteca difundir nuestras actividades y que la gente, eh, se, se, vamos, que, que participe con nosotros. Eso es lo que más nos cuesta. Porque sí, difundir, porque... difundimos a través de las redes sociales, de la página web, de los blogs. Pero aquí en la universidad hay una cosa que es ineludible y es que eh, o el profesor coja a su alumno y dice, tienes que participar en esto, o el alumno va a clase y se va a su casa o a la cafetería. Por eso. eso hay es que generar efectivo, ¿eh? esa comunidad universitaria, que la universidad es mucho más, es mucho más que ir sí. a clase y sacarte un título. O sea, son cuatro años que pasas por aquí, o más, claro. si te quedas haciendo un máster un doctorado, son unos años que te tienen que llenar mucho más eh, que una nota, yo creo. En eso ¿no? estamos las bibliotecas que ya no nos llamamos bibliotecas, somos centro, del centro de recursos. Centro de ah, recursos apoyar vale. vale, la, pues la investigación y la docencia. Os he presentado más famosos. Diciendo que queréis bibliotecas. Ya no, eh, ya no somos biblioteca, casi. Entonces, eh, Cristina, María Dolores, ¿pensáis que este laboratorio, sin los palabras, sin esos conceptos que no entendemos, puede haber una continuidad? ¿Podemos... Sí, por, por supuesto. Vamos, sí. Sí, sí. Yo, yo mira... Sí y verdad, bueno, cuenta tú, Cris. Vamos, ¿no? yo por ejemplo veo, o sea, en Vicálvaro, dentro de todas las eh, dificultades, es muy... Fácil, o sea, entre comillas, porque está, el barrio está casi metido en la, en la universidad, o sea, sales, abres la puerta y estás en el barrio. Y yo desde entonces, desde que he hecho el laboratorio pensando en posibles ediciones de otro laboratorio, digo, ay Dios mío, ahora aquí en Móstoles, yo me siento como una en una ínsula aquí, ¿no? Porque evidentemente el campus es muy grande retirado, sí que ves los edificios, pero lo, lo tienes retirado, entonces dices, ¿de qué manera puedes mmm, relacionarte con el barrio? Pero, por ejemplo, pues así pensando, hay muchísimos colegios, muchísimos institutos alrededor, otra cosa no será, pero vienes en el autobús y te dicen, parada, calle Gardenia con colegio, calle no sé qué con colegio, ¿no? Entonces digo, bueno, pues eso es un... un una mina que hay que explotar, ¿no? O sea, colegios y tal. Pero bueno, yo particularmente creo que sí que puede haber, pero claro, con mucho más apoyo de compañeros, evidentemente, porque es un trabajo arduo, ¿eh? Y o sí, sea, es en Móstoles ya estás tú haciendo otra actividad. O sea, sí, que... sí, sí, que sí. Yo me callo para que Belén dirija la, re la conversación. No, no, no. Sí. Que tú vas a periodista. Cristina, que hay que, que seguir joder, insistiendo, Belén, que lo que tú decías, porque además ha habido, por ejemplo, entre las cosas que se habló y se puso en la ponencia, fue tema de migraciones, como este distrito donde había habido mucha población y tal, y, y una de las profesoras, Leticia Delgado, que, que colaboró, es que ha estado, ha seguido investigando durante este año. Entonces vino a contármelo. Eh, con la intención de que pudiéramos crear un espacio físico en la biblioteca de ir reuniendo, o sea, para incluso gente que no había colaborado antes y tuviera algo que aportar. Esa biblioteca eh, ¡Qué valera. Sí, Entonces, eh, claro, yo eso dije, madre mía, o sea, esto no lo podemos desperdiciar. Tenemos que efectivamente hacer que esos temas importantes que se pueden hablar aquí y se puede sacar... Eh, eh, sigan. O sea, sí, sí, no son, esas investigaciones la, pasarán a Fernando que las subirá es, claro, a la ciencia. Es, que, efectivamente, eso, es, claro, eso claro. es lo que se trata. Porque además claro. luego es cierto que fuera del mundo universitario, también en, a nivel local, existen cosas que se quedan más perdidas y que se tienen que conocer. O sea, que, que yo creo que eso aquí y lo hemos comprobado, porque entre unos y otros hemos aprendido mucho de, de la vecindad de Vicálvaro. Cristina, uh -huh. aunque lo voy a preguntar más tarde, pero ya me ha dejado Madalena ahí, me ha cebado ¿Sí? con que tienes ahí ya pensado una, un laboratorio. No, a... no sé si se referirá a lo que voy a hacer hoy. ¿Te refieres Uy. a eso, Ma Madalena? ¿No? Sí, sí. Bueno, pues aprovechando sí. un poco lo de la Semana de la Ciencia que empieza hoy, hasta el día 18, pues cuando aterricé aquí en Móstoles, eh, lo primero que fui es a ver el campus, a ver dónde estaba. <laughs> Y entonces me vi como un pequeño arboreto con unas inscripciones, o sea, con unas placas que te ponían el nombre de la especie científica y en un dibujo de la Comunidad de Madrid, en un mapa de la, comuni de la Comunidad de Madrid, donde se ubicaba esa, esa especie. Y oí esto porque lo hacen y claro, luego venía... O sea, es, es una idea muy buena. Es un, un profesor que vino de Alcalá de Henares, María Dolores, que vino de Alcalá de Henares, allí en la Facultad de Farmacia eh, tienen tiene un pequeño jardín botánico y entonces él quiso hacer aquí pues, otro pequeño jardín botánico con la característica de que por cada promoción de alumnos plantar un árbol, que me pareció muy interesante, porque es una sí. manera de perpetuar pues, la presencia de esos alumnos en la comunidad universitaria. Y además con la característica también de que cada año, pues un año se, se planta un árbol caducifolio y otro perennifolio, para que siempre haya una armonía de vista en el jardín y demás. Y entonces estoy convencida de que los, además está nada más cuando subes la cuesta de entrada principal, el paseo que va a dar a los aularios. Y estoy convencida de que muchos, bueno, entre ellos nosotros, o sea, pues pasas y no te fijas. Entonces ¿verdad? dije, pues esto lo, lo voy a intentar hacer, un recorrido. Claro, con el apoyo de, dos, de unos profesores de botánica que se han, vamos, se han puesto a nuestra disposición estupendamente, ¿no? que nos expliquen las características de los árboles y nosotros darle una pincelada literaria, ese árbol, su presencia en la literatura. Y eso es lo que vamos a hacer como dos talleres esta tarde y mañana. Entonces, bueno, y precisamente, mira, no se han apuntado en el taller de hoy alumnos. ¿No? Pero si sí has apuntado gente externa a la comunidad universitaria, gente de fuera. Entonces me parece interesante. Maravilla. ¿Tal? Además de es que no hay que olvidar, si nos ponemos a pensar un, en modo estratégico, que es que esa gente de fuera tiene hijos que luego Exacto. Quieren, Exacto. Que, que pueden estudiar en la Rey Juan Carlos. Exacto. O sea, que, que esto es mucho más grande de lo que... Entonces, yo por bueno. mi parte también estoy preparando hay un laboratorio de alfabetización mediática para la ir en contra de la desinformación ah. para ayudar a, eh, a a ver cómo podemos parar esta lacra que ah. tenemos eh, y Carmen ahora sí ahora recupera el micro y, y háblanos de otra iniciativa que anda por ahí que que surgió el año pasado si no recuerdo mal que es el tema del rincón del autor ¿qué es esto? Pues mira, Belén, el Rincón del Autor es una forma que ha encontrado la biblioteca de intentar apoyar a nuestros autores. Vamos a difundir el resultado de su investigación, que normalmente está publicada y que muchas veces la propia comunidad universitaria desconoce. Entonces, nosotros eh, tienen los autores un cuestionario a su disposición que pueden rellenar y se ponen de acuerdo y se ponen en contacto con la biblioteca nosotros les ofrecemos un espacio de encuentro de bueno de trabajo como informal donde pretendemos que esté abierto a usuarios a la comunidad externa de la biblioteca el propio autor donde se presente la obra y al final se creen sinergias se crean redes de conocimiento no porque al final acuden profesionales de la universidad profesionales de fuera y se suelen crear al final charlas muy distendidas y muy, y muy interesantes entonces nosotros nos ponemos en contacto con el autor vemos la fecha y entre el personal bibliotecario y el autor establecemos un diálogo ¿no? establecemos pues, un pequeño guión que nos ayude un poco a seguir la, la presentación, porque es verdad que hay veces que según el tema, tampoco nosotros somos expertos en todos los temas que se presentan, pero bueno, ponemos nuestra mejor, nuestra mejor intención y ponemos un lugar físico. Eh, este, decoráis? Es, ¿Decoráis? Hombre, decoráis? claro, desde luego, eso intentamos hacerlo muy atractivo. Y la verdad es que cada campus dentro de sus posibilidades pues ha creado unos espacios muy acogedores donde, donde tenemos una charla informal con el autor. También les pedimos finalmente que nos graben un pequeño vídeo que sirve tanto como de publicidad como luego de reclamo para las personas que no han podido acudir a la presentación, puedan consultar eh, de, qué, bueno, de qué temas hemos tratado y luego puedan consultar el libro si les interesa que son libros que siempre tenemos, lo que le pedimos al autor es la donación del libro para que luego se pueda consultar en la biblioteca. Entonces, los resultados de estas reuniones siempre se difunden a través de redes sociales, como todos los otros productos que elaboramos o lo, el contenido de artillería de libros que llevan en Vicálvaro pues, eh, o las actividades, por ejemplo, lo que ha hecho Cristina ahora en Móstoles, todo se difunde a través de redes sociales. Tenemos buen... redes sociales propias, ¿no? Claro, tenemos Twitter, LinkedIn, Facebook y Instagram. Entonces, bueno, como son redes sociales un poco diferentes entre sí, según el tipo de información, lo difundimos en unas redes o en otras. Pero siempre intentamos que, que llegue. También, también <laughs> tenemos un apartado de noticias en la página web. TikTok, todavía a no te, te atreves. No, todavía no es otra eh, vez. Pues estamos en ello, estamos pensando, pero es verdad que es una red social que funciona completamente diferente, que necesitamos muchos recursos y que necesitamos formación también, porque, bueno, todavía pues, hacer imágenes, preparar textos, forma parte de nuestro trabajo, pero el tema del vídeo todavía es un, es un ámbito que tenemos que explorar claro estamos estamos pasando de el bibliotecario de turno del que hablábamos al principio de cómo se llamaba esto puñetes o puñetas las puñetas sí, sí. Eh, pasar el libro o manuscrito el tejuelo los anaqueles. Y tal, los anaqueles todos estos también conceptos no esas palabras ¿eh? estamos pasando ahora al tiktok ostras y todo esto en, en un año, casi, en dos años, estamos haciendo un cambio eh, de, a sociedad, de mentalidad total. Y es muy potente cuando estamos haciendo ese cambio con gente que, que lleváis... A ver, todos parece que tenéis 20 años, ¿no? Sí, sí, eh, sí. De los 20 años que tenéis todos, pues lleváis 15 trabajando, empezasteis a los 5 años en la universidad. Que, que es gente que, que lleváis mucho tiempo. Tejuelando libros, por así decirlo, y de repente, ¡buah!, eh, ha habido que cambiar y, y estáis completamente dispuestos y eso es una gozada, de verdad, eh, que ojalá fuera así en todas las bibliotecas. Tengo aquí apuntado, eh, que me han contado, me han chivado así, pajarito, que hay también, estáis con un repositorio de humanidades digitales, algo por ahí de un proyecto que se llama Ficionando Digital, que no sé, me suena, me suena a mí, ese... ¿qué me podéis que contar? Me suena tanto, la verdad yo no sé por, ¿Por qué, qué me suena, suena tanto. tanto no sé, supongo eso? que me suena porque a ver, que aficionando son mis libros son mis libros de series de, de ficción española ya llevamos cuatro libros sobre series de ficción española y, y claro esto había que innovar y que transferirlo, el conocimiento de alguna forma a la comunidad y entonces pues claro ¿qué hicimos? pues hablar con la biblioteca que estaba dispuesta a todo bueno, pues contarnos un poquito de qué va esto este repositorio de Humanidades aficionando Digital que todavía se está haciendo, estamos empezando, no, los no lo busquéis, no lo busquéis porque todavía no lo vais a encontrar. Es un repositorio de, de humanidades digitales, ¿vale? Son proyectos de humanidades digitales que están eh, eh, haciéndolos en muchas universidades de España y de, de, del mundo. Eh, nosotros, bueno, pues eh, vamos a meternos ahora con, con ficcionando digital. Lo colgaremos en la página web, estos proyectos, y bueno, pues es un, otra forma de, de transferir el conocimiento y de facilitar la labor docente, a, en este caso, a los profesores de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Mediante la utilización de medios tecnológicos, que son los profesores eh, que tradicionalmente pues les ha costado más eh, hacer, eh, intervenir con, a través de estos medios tecnológicos llegar a, a, sus, a sus alumnos. ¿no? vamos yo a lo mejor me meto en un, en un jardín y estoy equivocada pero estos profesores normalmente son los de eh, clases eh, de, de apuntes y de pizarra con, con tiza no entonces bueno pues ahí están esos proyectos que podéis ver en muchas universidades y que nosotros pues ahora vamos a empezar con los ficcionando sí ahí va a haber una gran base de datos de series de ficción española que lo bueno que tienes es que lleva por detrás que va a ser fiable porque lo va a hecho lo van a hacer gente de bibliotecarios no es irnos a cualquier información que haya vuelvo a la desinformación de antes no al laboratorio de desinformación que te informas en, en cualquier blog aquí no va, va a tener una fiabilidad eh creo que puede ser maravilloso, bueno, nos habéis contado un montón de cosas que hace la biblioteca eh, y aparte del Ficcionando Digital que es, por lo que veo, a medio plazo va a salir, ¿hay alguna propuesta más que nos queráis contar? medio o largo como plazo como por ejemplo, como relatos no quería ir yo más lejos, ¿nos cuentas bueno, tú Magdalena? O... no, eh, bueno, hemos estado en la reunión es que acabamos de tener una reunión ahora mismo de, de este proyecto, ¿no? de los bibliorelatos y también, bueno, pues si quieres contarlo tú, Belén, porque eres la promotora también de, de este proyecto, o, o Carmen Soler, eh, no sé qué, si queréis intervenir. Eh, como, como veis, Belén, pues nuestra profesora, yo, yo empecé mi, <laughs> mi andadura. Lo va en a decir, lo va a decir, lo va a decir. Lo voy a decir. Y, y ella fue el número uno del carnet de biblioteca fue en la brada. con lo cual nos conocemos desde hace. ¿Anto? Muchísimos Mucho. años. Déjalo ahí, mucho. Y entonces, bueno, pues eh, nos ha propuesto también este, este proyecto en el que nos hemos metido todas las bibliotecas de todos los campus y es pues un... un vamos a hacer una convocatoria de, 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 de escrit escritos ¿no? sobre la biblioteca. Sí, a bueno, es es que, sí, no, te quería comentar, Belén, que a mí me ha parecido especialmente interesante porque la biblioteca va a estar como lugar y con sus profesionales van a estar los usuarios que además van a aprender no porque eh, son profesores de la universidad que van a poner a su disposición herramientas para aprender a construir un relato y aprender a diseñar el formato del relato no de manera visual y luego con el en el entorno de la biblioteca y sobre la biblioteca entonces me parece que tenemos aquí un caldo de cultivo que pueden salir cosas fabulosas creo que sí y además va a salir una publicación o sea al final va a haber hasta un, un, un prototipo de esta este especie de laboratorio en, un libro que terminará en las estanterías de la biblioteca o sea se y se en el repositorio círculo. digital claro. en ese repositorio digital Fernando ya tienes trabajo eh, vamos a cerrar el círculo por todas partes involucramos a toda la comunidad bibliotecaria comunidad universitaria de profes y alumnos y ya hemos hablado de abrirlo a la ciudadanía pero primero haremos ese piloto para ver qué tal funciona eh, el petit comité petit comité que estamos hablando de 50.000 alumnos 2.500 profesores bueno es un petit comité un poquito eh, amplia y y, y, y ya para ir concluyendo, todas estas iniciativas las compartís con el resto de bibliotecas universitarias de Madrid o de España a modo de red de bibliotecas. ¿Tenéis alguna red de bibliotecas? Me refiero. Una cosa que entremos a la página web de tal universidad. ¡Ay, qué cosa más curiosa estáis haciendo! Pero vosotros, a lo mejor esta pregunta es más dirigida a Magdalena. Los directores de las bibliotecas tenéis algunas reuniones en plan de: pues estamos haciendo el rincón del autor y nosotros estamos haciendo eh, bibliorelatos. Biblio ah, pues nosotros lo hicimos hace tres años. Ah, pues nos lo podéis haber contado. Eh, ¿Hay sí. algún tipo de sinergias entre universidades o, o somos muy cerrados? No, Tengo no, la... las bibliotecas es, eh, son entidades de toda su historia colaborativas. Eh, todo se ha inventado. Todo lo compartimos y, y, y producimos un conocimiento colectivo como quien dice y bueno pues la biblioteca de la universidad rey juan carlos está en el consorcio madroño que es la red de bibliotecas de, de la comunidad de madrid y la uned y, y también en revion que es la red de bibliotecas eh, universitarias de españa eh, hay jornadas de buenas prácticas bibliotecarias hay congresos, hay reuniones anuales y hay reuniones, eh, por ejemplo, con, Madroño, con el consorcio Madroño eh, mensuales. Es decir, todo esto lo contamos e incluso no solo contamos lo que hacemos, sino cómo lo habéis hecho. Uf, eh, compartimos, compartimos información. Claro, es que a lo mejor sería interesante, yo ya, ya sabes. Generando. Ya eh, no vas a meter en otra. No, pero generar una asistencia, por ejemplo, con, con la Universidad Carlos III, la zona sur de Madrid, sí. y unirnos para hacer más propuestas de estas. Y, y ya sabéis, todos ¿no? Eh, sí, nuestros planes estratégicos de Madroño eh, están contemplados esta serie de actividades colaborativas. Maravilla. ¿Qué hemos hablado? de ciencia abierta, hemos hablado de ciencia ciudadana, hemos hablado de laboratorios, el rincón del autor, para que el autor podamos tener contacto con él mano a mano, o sea, le tenemos de tú a tú. Eh, tenemos todas las redes sociales que ahora mismo, ese TikTok, nos falta Carmen, habrá que ir pensando, porque ya que sabéis sí. que además nos, nuestros alumnos son muy de TikTok, sí. así que nos tocará hacer algo en TikTok. Eh, ese proyecto de Aficionando Digital, eh, los bibliorrelatos, o sea, habéis contado un montón de iniciativas que hacéis en, eh, en, en la universidad y lo que, lo que veo que es que si hay un calificativo que se os puede dar es que es, la curiosidad la tenéis como, como la palabra, sois curiosos, queréis continuar y, 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 y rascar, 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 ir buscando, porque no os, no os cerráis. A, a la propuesta, sino cuando nos habéis contado el laboratorio de, de Vicálvaro, cómo habéis seguido yendo a buscar a más gente, a las tejedoras, a no sé qué. Cuando ya lo teníais, a lo mejor con dos cositas se hubiera hecho el la laboratorio. Hemos hecho. Pues, eh, la no, que sí. hemos ampliado ¿por qué? porque ya nos pica la curiosidad y eso, eso es, un, es un valor. Quiero terminar con, con un cierre eh, y quiero que cada una en cada uno me digáis una frase de cómo describiríais la biblioteca de la universidad de Juan Carlos, eh, por ejemplo, yo qué sé, innovando con la ciencia abierta, que es abierta a la ciudadanía, mm, por decir una frase. Si os parece, hago una ronda de todos y cierro con Magdalena para que, porque sé que es la más lenta, así para que vaya pensando. <laughs> Fernando, ¿se te ocurre? No sé, yo con respecto a lo mío de la ciencia abierta y tal, pues se me ha ocurrido algo así como eh, abierto para la ciencia o algo así. Okay. Que siempre estamos abiertos eh, pa para la ciencia. En mi caso, mi caso quizás sea más eh, destinado para, para la gente investigadora y la gente de la casa, ¿no? Y bueno, en el caso de mis compañeras que ya has visto que estamos abiertos a, a la ciencia y a toda la ciudadanía. Mm. Abiertos 24-7 para la ciencia. Eso es, sí, sí. Sencillo, <laughs> Porque de aquí pueden salir logos para luego hacer nuestras cositas. Venga, <laughs> Cristina, ¿qué se te Uy, Pues no sé, eh, compartiendo espacios y conocimiento. Muy bueno, porque compartimos espacios en todos los sentidos. Exacto. Y ahora ya no oh. solo físico. Vale. María Dolores. Pues eh, algo más sencillo, eh, menos, o sea, quiero decir que, que estoy de acuerdo con justamente eh, esas frases, lo que dice Cristina es absolutamente verdadero, y siempre activos eh, e improvisar, o sea, porque sí. no cabe duda que por mucho que organicemos eh, cosas eh, con tiempo, con tal, de pronto un día, pues oye, te has enterado de que, yo qué sé, pues que ha fallecido un autor, pues ha fallecido eh, Javier Marías, pues ha fallecido no sé quién, o que a no sé quién le han dado el premio. Príncipe de Asturias o que andalanda. Entonces, ahí luego la gente se lo acoge muy bien. Intentamos inmediatamente eh, buscar Crea. en la biblioteca qué recursos, o sea, qué libros hay, qué documentos hay, montar no grandes puntos de interés como esos que están muy pensados, que los describimos en artillería de libros, que los ponemos tal, pero cualquier celebración, cualquier cosa que haya, es el día del cine, entonces. Eh, con muy poco tiempo intentar montar a veces ya te digo que es una noticia del fin de semana y el lunes estamos aquí chú, 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 sí. chú. pero eso es muy bien acogido por la gente porque lo ve como muy rápido que hayas claro. podido va pues qué de cosas teníais de este autor parece mentira si cada cosa está en una planta o está en un sitio y tú lo bajas entonces yo es estar activos estar con ganas e improvisar me parece tres palabritas que mm. las tenemos que tener en la biblioteca estáis pegados mm. a la actualidad porque, porque sí. como veis otra vez rompemos con la antigua biblioteca de los libros en su estantería. Claro, y no? ahí nos tenemos, además, como que poner las pilas todo, porque poner luego el... están los compañeros como Carmen de redes sociales, entonces lo haces, haces una foto, lo envías, o sea que es verdad que el trabajo tiene que seguir porque se sigue catalogando libros, los compañeros cataloguen, se sigue tal, se sigue guardando, pero esa improvisación y ese dinamismo yo creo que sí, que sí, sí. le da. Ambiente Te genera esa ambiente. cadena de entre todos. Venga, Carmen. Antes de que... A ver, pues yo haría hincapié en que queremos hacer comunidad dentro y fuera del campus. Yo creo que esa es la clave. Ahora tenemos que salir. Vamos, como decía María Dolores, vamos a. Que, que nuestra presencia en los barrios, en los pueblos, revierta sobre la ciudadanía. Tenemos grandes profesionales, nosotros somos grandes profesionales, vamos a sacarlo fuera. Eso es porque sí que nosotros hemos revertido donde se ha puesto. Una universidad donde se ha puesto un campus, está claro que hemos atraído a, a, a gente, pero no son solo edificios y ladrillos. Ahora lo importante es lo que hay dentro, es lo que hay, claro. somos nosotros, y ahí es donde ahora se tiene que hacer la comunidad. El edificio, exactamente, está, pero lo que hay que hacer es comunidad. Venga, Magdalena, a ver, a ver con qué Bueno, pues yo refiere eh, la frase de que la biblioteca de la Universidad de Riz Juan Carlos sea verdaderamente. Facilitadora del conocimiento por medio de la innovación. Toma ya. Eso vale hasta para el título de un artículo de revista, de un paper que luego se lo mando yo a Fernando. Si me pagáis los APCs. <laughs> no, bueno. Sí, creo que, que has hecho un buen resumen de lo que tiene que ser, de esos espacios tan amplios y, y, y tan abiertos a todos, no sé, sobre todo cuando somos universidad pública, abiertos a todos, Ajá. que para eso se nos está pagando un sueldo público. Pues muchísimas gracias. De verdad que ha sido una mesa súper fructífera. Eh, me han encantado los proyectos que habéis contado, más que nada porque también son míos. Entonces, si no creyeran ellos, no estaríamos aquí. Pero, pero sí que quiero, primero, daros las gracias por haber participado en este atraco que os he metido de, de, de esta mesa redonda. Y, en segundo, y más importante, por dejarme hacer las cosas que me dejáis hacer en la biblioteca que no es un, no, muy normal, ¿vale? No es no, muy normal que, que haya esta apertura de mente y que cuando llegue, cuando llego yo allí llamando a las puertas y de quiero hacer un escape room, quiero hacer un no sé qué, quiero hacer cosas un poquito locas, pues en lugar de decir estás un poquito loca, bueno, eso también me lo decís, pero decís, pero me apunto, eh, quiero hacerlo. Entonces, eh, solo por eso, eh, miles de gracias y, y nada, tenemos que acercar. Tenemos ese reto y creo que desde aquí tenemos que tener el compromiso de conseguir que, que haya más profesores que se acerquen más a la, a la biblioteca, pero sobre todo que nuestros alumnos conozcan más la biblioteca. Eh, María Dolores, que, que, que viene todos los años a dar clase, da una sesión a mis alumnos, eh, lo sabe. Eh, son alumnos de cuarto y no han pisado la biblioteca. Hay algo ahí que, que así, falla. Así. Uh -huh. Hay algo ahí que falla. Y, y no es que no hayan pisado la biblioteca, cuando digo que no la han pisado, no la han pisado tampoco digitalmente. Porque bueno, que no saques un libro físico, te lo compro. Pero ni han entrado a la página web. Entonces, eso hay que romperlo. Y si hay que romperlo con estas dinámicas, bienvenidas las dinámicas y uh -huh. abrir la puerta y que vengan todos. Uh -huh. Así bien. que, Hola. mil gracias a todos. Uh -huh. a ti, a ti. Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Belén. Hasta a Saludos. Saludos. Hasta luego.